Vamos a Venezuela, Nicolás Maduro se pronuncia ante una multitud. Que somos el pueblo de Hugo Chávez Frías. Por eso es importante multiplicar la verdad. Nosotros venimos de las calles del pueblo profundo y a este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo. Y a este palacio presidencial hemos estado y estaremos con los votos del pueblo, que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. Somos una fuerza popular que ha dado una batalla inmensa desde América Latina por abrir un camino pacífico, electoral, legal, constitucional, para los cambios profundos, para los cambios progresistas, para los cambios revolucionarios que nuestra América desde hace dos siglos exige, clama. Vimos todo el siglo XX que pasó bajo la dominación imperialista. Fuimos testigos de una política intervencionista que pretendió colocar a América Latina y el Caribe como el patio trasero del imperialismo norteamericano. Vimos golpes de Estado de todo tipo. En 1908, al presidente de la República, el general Cipriano Castro, el imperio norteamericano le organizó un golpe de Estado para apoderarse del petróleo de Venezuela desde el propio inicio del siglo XX. Pero el pueblo no tenía conciencia, no tenía fuerza y no pudo defender frente a los golpistas que Venezuela cayera en las garras del imperio norteamericano. 1908. Luego vimos todo el siglo XX. Guatemala, 1954. Desestabilización y golpe de Estado, invasión norteamericana. 300.000 desaparecidos. Luego vimos año 64. Golpe de Estado en Brasil. Derrocado el presidente legítimo, João Goulart, y una dictadura que se impuso 20 años en nuestro hermano Brasil. Luego vimos el Cono Sur, Chile, la hermosa Chile de la Unidad Popular del gran Salvador Allende, presidente mártir de los pueblos de América. Luego vino cómo caía Argentina en manos de Videla, Uruguay, y en nuestros países, democracias de élites, de minoría, democracias oligárquicas que oprimían a los pueblos y saqueaban sus recursos naturales. No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas, de golpes de Estado. Y el pueblo venezolano le dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo. El imperio gringo
ha activado muchos planes contra la revolución bolivariana del siglo XXI. Solamente recordemos el año 2001, 2002, 2003. Recordemos aquella fecha fatídica del 11 de abril del año 2002, en que derrocaron, secuestraron y pretendían desaparecer a nuestro comandante Hugo Chávez, presidente legítimo y constitucional, e impusieron un carmonazo, una autojuramentación, y pretendieron asumir todos los poderes del país por las vías de facto. ¿Ustedes lo recuerdan? La autojuramentación de Carmona, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo venezolano? ¿Retrocedió? ¿Se rindió? ¿Traicionó a Chávez? ¿Lo dejó solo? El pueblo venezolano, en unión cívico-militar, salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República con su fuerza inaudita. A cada 11 le llega su 13, decimos en Venezuela. A cada carmonazo le llega su pueblazo. Hoy, 23 de enero, tenemos también que recordar a otro gigante de nuestra historia, el gran Fabricio Ojeda, héroe de las jornadas del 23 de enero de 1958. Y con Fabricio, decir con mucha fuerza desde Venezuela: aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie, aquí vamos a la carga, aquí vamos al combate y aquí vamos a la victoria de la paz, de la vida, de la democracia, a la victoria del futuro. La línea justa es luchar hasta vencer y más allá. Luchar hasta vencer y más allá. Hemos sido testigos todos estos días. El mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales. Y yo le vuelvo a preguntar al pueblo, a todo el pueblo: ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿Puede autojuramentarse un cualquiera como presidente? ¿O es el pueblo venezolano quien elige a su presidente? Y pregunto más allá: ¿quién eligió a los gobernadores y gobernadoras que tienen mando legítimo en el país? El pueblo, en legítimas, transparentes y elecciones libres que se desarrollaron el 15 de octubre. ¿Y quién eligió a los gobernantes de los municipios, los alcaldes, a las alcaldesas, a los consejos municipales? El gobierno gringo. El pueblo. ¿Y quién eligió legal, constitucional e institucionalmente a través del voto el 20 de mayo del año 2018 presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Quién eligió al presidente de la República?
podemos los venezolanos calarnos que desde Washington se pretenda imponer un presidente en Venezuela? Es una gravísima irresponsabilidad, es una gravísima insensatez de la política extremista del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Tratar de dividir Venezuela, tratar de destruir sus instituciones democráticas, tratar de imponer un gobierno por vías extraconstitucionales, no lo podemos aceptar. Venezuela es la patria de los libertadores de América. En este mismo cielo, en esta misma tierra, nació el gran Simón Bolívar, el gran Francisco de Miranda, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Somos la tierra de Ezequiel Zamora. Somos la tierra del gigante revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. Y Venezuela debe hacerse respetar con su verdad, con mucho aplomo, con mucha serenidad, con mucha seguridad. El gobierno de Estados Unidos ayer dio una orden. Como nunca habíamos visto en la historia de Venezuela, a través del Twitter, el vicepresidente Pence dio una orden de proceder a nombrar un presidente extraconstitucional, de dar un nuevo carmonazo a la Constitución. Y hoy se comieron la luz, se comieron la luz. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela a esta decisión soberana y necesaria, muy necesaria. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia, progreso, recuperación.
es una gravísima irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de los extremistas que han asaltado el poder fundamental en los Estados Unidos, querer conducir a Venezuela a un enfrentamiento interno, a un enfrentamiento civil, a un enfrentamiento violento. Hoy es un día para reafirmar mi llamado a la paz. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no a la guarimba, no a la violencia, no al golpismo. Los asuntos de Venezuela solo deben ser atendidos y tratados por el propio pueblo de Venezuela. Los problemas nuestros se resuelven en casa, siempre haciendo el mejor esfuerzo, siempre contando con el pueblo, contando con la clase obrera, contando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contando con las mujeres y su esfuerzo y su amor diario. Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Estamos en una batalla histórica. Que nadie baje la guardia. Estamos defendiendo el derecho a la propia existencia de nuestra República Bolivariana, de nuestra patria. Y el gobierno que presido defenderá la soberanía de nuestro país a toda costa y con todo el esfuerzo nacional y el apoyo del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington. Ustedes quieren un gobierno títere que lo manden desde Washington. Pretenden gobernar a Venezuela desde Bogotá. Nos convertimos en esclavos de la oligarquía colombiana. Nunca se había visto tanta insolencia de la oligarquía colombiana, alentada por la derecha fascista, alentada por esta oposición sin rumbo democrático. Ellos dicen que ahora tienen un presidente. El pueblo venezolano eligió otro presidente. La Constitución contempla otra forma de elección de presidente que no sea el voto. Bueno, esto ya no es un asunto, pudiéramos decir, del Ejecutivo. Ya eso toca el campo de la justicia. Ya le toca a los órganos de justicia actuar apegado a la ley y a los códigos de Venezuela. Ya ese es un tema de la justicia para preservar al Estado, al orden democrático y a la ley venezolana. Ya ese es un tema de la justicia. A nosotros nos toca es gobernar, atender todos los temas de las prioridades nacionales, fortalecer el poder social, el poder popular, fortalecer el poder comunal,
fortalecer a los CLAT, fortalecer las VC, fortalecer el movimiento de la cultura nacional y la identidad venezolana, fortalecer la unión cívico-militar y la milicia nacional bolivariana, fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, fortalecer las misiones y grandes misiones. Yo llamo y le digo al pueblo máxima conciencia y reitero el mensaje: nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización y combatividad popular permanente en todos los barrios, en las comunidades, en las parroquias, en los estados. ¡Movilización del pueblo combatiente! Este intento de golpe de Estado que se pretende encadenar al país es la mayor insensatez que ha cometido el imperialismo, sus aliados, lacayos de la derecha y la oposición venezolana. Tengo que decirlo, es la mayor insensatez. Desde la época de Carmona, y hay que decir, ¿le fue bien en la época de Carmona a la oposición venezolana? ¿Le ha ido bien por el camino de la conspiración, del complot y del golpismo? ¿Le ha ido bien por el camino de entregarse en cuerpo entero como esclavos y arrodillarse al imperio gringo y a la oligarquía colombiana? No le ha ido bien y no le pronostico que le vaya bien. Por el camino que tomaron solo tiene un destino: el fracaso político del golpe de Estado que pretenden en Venezuela. Otra vez vamos a vencer con la verdad, con la constitución, con las razones. Una larga lista de insensateces, de errores que le hacen daño a nuestro país, que le hacen daño a Venezuela. Venezuela tiene tremendos retos. El reto de la recuperación económica definitiva en este año 2019. Ellos no quieren que Venezuela tome el camino de la recuperación, del crecimiento y la prosperidad. Así que es una gran prueba para nosotros. Nosotros tenemos que garantizar este año 2019. Gobernar, gobernar bien, y como digo yo, llueva, truene o relampaguee, recuperar la economía del pueblo, recuperar el crecimiento con prosperidad, con igualdad, con inversión social. Llueva, truene o relampaguee, tenemos que gobernar para toda Venezuela, para la protección social. Ayer cumplimos los 2 años del carnet de la patria y el sistema patria. ¿Quiénes de ustedes tienen carnet de la patria? Más de 18.300.000 venezolanos y venezolanas tienen su carnet de la patria. Y este año vamos a crear nuevos planes de protección en el carnet de la patria para todos y para todas. Pueden tener esa seguridad. La protección social, las misiones socialistas, las grandes misiones. Tenemos que seguir construyendo viviendas para el pueblo.
Este año tenemos que lograr la meta de 500.000 nuevas viviendas para llegar a los 3 millones de viviendas para todos y para todas. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de pensiones y de pensionados en el país. ¿Dónde están los pensionados? Y todo el apoyo para la salud. Ayer creé un plan especial para los pensionados, un plan que surgió de la propuesta de los constituyentes. Vamos a crear y activar la misión Chamba Mayor para buscar trabajo para las personas adultas mayores, los adultos mayores. Misión Chamba Mayor. Hermana mayor de la misión Chamba Juvenil. Trabajo y estudio. Estudio y trabajo. Muchas cosas tenemos por hacer. Hay mucho trabajo. Y vamos a mantener el pulso para defender el derecho a la paz del pueblo.